la final. Por favor, tranquilidad. Agua. Por favor, no, cambio, vamos a calmarnos por agua, un poco. Gracias. Por favor, tranquilidad. Vale, por lo visto la decisión de la asamblea de ayer fue que las personas individuales que quieran grabar pueden hacerlo, pero no los medios de comunicación. A ver, yo no estuve en la asamblea general de ayer, pero se me informó que a título personal las personas podían grabar. De medios, no tengo ni idea. Sí. Vale, sí, ya está, solucionado. Puede grabar todo el mundo, medios y a título personal. Bueno. Que se vea. ¿Alguien quiere agua? ¿Puede pasarla? ¿Alguien quiere agua por ahí para la guardia? A ver, aclaramos. Quien quiera puede grabar, hacer fotos o lo que quiera. Lo importante es que no lo hagan en primera fila. Es una petición. Simplemente que no os pongáis tan cerca. Podéis hacer lo que queráis, solo es una petición. Bien. Vamos a empezar la asamblea. Como veis, somos muchas personas. Tenemos que estar muy tranquilas, procurar guardar silencio y escuchar. Os recuerdo que la asamblea es un órgano soberano de decisión. En una asamblea se tienen en cuenta todas las opiniones. Es importante no repetir opiniones. Cuando alguien haya dicho lo que nosotras estamos pensando, debemos tener la facilidad de pasar el turno de palabra para que todas las opiniones puedan ser escuchadas y tengan su espacio. Vamos a tratar de llegar a un consenso. Llegar a un consenso es muy difícil, sobre todo si somos tantas. Por eso debemos estar muy tranquilas, escuchar todas las opiniones y mantener el silencio. Vamos a tenernos a los puntos del orden del día que ahora se van a exponer. Hay 5 puntos que vamos a hablar en esta asamblea. Si queréis proponer cualquier otro punto, hay espacios para decidirlo. Estos ya se han decidido. Para que la asamblea sea eficiente, tenemos que hablar solo de lo que se ha propuesto hablar hoy. A las 6 de la tarde va a haber otra asamblea y allí se podrán proponer otros puntos. También debemos atenernos al punto que se está hablando en el momento. Sé que hay muchas opiniones y mucha gente que quiere manifestarlas, pero hay otros espacios para hacerlo.
Tenemos micros abiertos durante toda la tarde en los que podréis exponer vuestras opiniones. Pero cuando estemos hablando de un punto, estaremos intentando llegar a un consenso. Por eso es importante atenerse a lo que se está hablando en cada momento. Hay 5 puntos y, de verdad, todo el mundo tendrá momento para expresar su opinión, pero por favor, ateneos al punto que es el del momento. Con respecto al lenguaje, es importante que sea inclusivo, que nos incluya a todos y a todas, y que sea respetuoso con las otras personas que han hecho intervenciones. Bien. Hay un micro abierto para que se hagan opiniones todo el tiempo. Bien. Y en la asamblea también. Con respecto a los símbolos, bueno, veo que muchos ya los conocéis. Tenemos, en lugar de aplaudir, estamos utilizando el aplauso de lengua de signos. Esto significa estoy de acuerdo. Es importante que no aplaudamos, que no gritemos para mantener el silencio y que se oiga a las personas que están hablando. Después, este símbolo significa no lo veo. Y este otro, te estás enrollando. Es importante que esperemos a que la persona haya terminado de hablar para empezar a hacer los símbolos para no ponerla nerviosa. Sí. Después de cada intervención, preguntaremos si hay alguien que no esté de acuerdo para darle el momento para hablar y opinar. ¿De acuerdo? Es importante cuando parezca que todo el mundo está de acuerdo y se levanten muchas manos, dejar el espacio para las personas que no están de acuerdo y puedan explicarnos su opinión. Cuando se proponga cada punto, antes de hablar, primero hablarán los grupos y las comisiones que ya han debatido estos puntos y después se dejará un espacio abierto para que hable todo el mundo. Bueno, aquí vamos a estar 2 personas moderando, una persona tomando el acta, habrá otra persona que se encargue de tomar los turnos de palabra y 2 facilitadores. Antes de empezar, ahora vamos a leer los puntos del orden del día, pero antes vamos a leeros un comunicado de las detenidas de la manifestación del 15 de mayo. Queremos escribir estas líneas para expresar cómo nos sentimos ante lo acontecido. Somos personas muy distintas. Unas nos definimos como anarquistas, otras como altermundistas, feministas, ecologistas, gente que es partidaria de una democracia real, etc. Pero todas vivimos y sufrimos en nuestras carnes el abuso policial desproporcionado e injusto. Partiendo de que algunas no participaron en la manifestación y los que estuvimos, podamos defender distintas formas de acción política, todas tenemos un sentimiento en común, el descontento con la situación actual de nuestras vidas, la dificultad para encontrar trabajo o las condiciones precarias, no poder realizar nuestros sueños por culpa de las desigualdades económicas y por toda esta educación basada en consumir y consumir, reprimidas por nuestras ideas políticas o por querer ser diferentes a lo que nos rodea. Nos encontramos ante un panorama sin ninguna esperanza y sin un futuro que nos incite a vivir tranquilas y poder dedicarnos a lo que nos gusta cada una. Por eso, la mayoría acudimos a la convocatoria del 15 de mayo para intentar cambiar este sistema por algo más justo y equitativo. Pero ¿cuál fue nuestra experiencia? Represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
Fue algo vergonzoso ver cómo unos hombres exaltados, vestidos y dotados de toda clase de armamento para asustar y golpear a cualquier cosa que se movía o a cualquier persona que era un poco diferente a lo dictado por las modas de los mercados, ver cómo la policía, que se supone que está para mantener el orden y la paz social, pegaba impunemente a quien estaba a su alcance, con las caras llenas de odio y las pupilas dilatadas por los estimulantes que quizás habrían consumido. Ese terror que utilizan para defender a los banqueros, políticos y grandes empresarios.